Gente, buenos días. Perdón si me escucho un poquito la voz más gruesa. Me acabo de levantar, literalmente son las 6:48 de la mañana. Pero bueno, yo tenía pensado despertarme ahorita como en que 10 minutos más. Pero bueno, me acabo de despertar más temprano. En fin, gente, voy a pararme, voy a acomodarme, voy a poner mi suéter para que, pues, para poder ponerme ahí enfrente, que se vea lo que está atrás de mí. Y nada, bueno, gente, sin nada más que decir, aquí inicia la experiencia Laredo's Convention Fest, conociendo a Luis Manuel Ávila. Sin nada más que decir, en lo que yo me preparo, corre intro. Hola. Bueno, gente, el día de hoy nos encontramos en mi cuarto, obvio, con cámara. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿me pueden ver? Bueno, en fin, sí, con mi cuarto, con mis postes. Allá, ahí tengo una lamparita de Spider-Man, justo ahí, no sé dónde apuntar el dedo. Allá tengo mi aire acondicionado. Ya hice una miniatura de Mr. Beast. Bueno, gente, sí, tengo hecho un mierdero acá, pero pues bueno, eso no importa. Lo que importa es que el día de hoy voy a estar yendo a una convención, a la Laredo's Convention Fest, una convención aquí en mi ciudad. Ya estoy bien doxiado, me vale madres. Ah, pero bueno, se me está empañando un poquito los lentes por esta cosa, pero bueno. Y el día de hoy, como dije antes, en el inicio del video. Dios, es que como son las 6 de la mañana, estoy literalmente, me acabo de despertar, o sea, no sé ni qué decir. Bueno, como dije al iniciar el video, va a venir de invitado especial el señor Luis Manuel Ávila, Junior Peluche, la nueva voz de Gohan. Por cierto, perdón si aquí se ve como una raya, un rayón aquí, no es mi culpa. Es la iluminación. De hecho, parece como que si fuera algo de la Rosa de Guadalupe aquí. Aquí es poner una rosa y pónganme la canción de la Rosa de Guadalupe. Bueno, en fin. Gente, como dije, voy a ir a conocer a Luis Manuel Ávila, voy a ir a la convención. Esta vez voy a intentar hacer más cosas en la convención. Ya no quedarme apenado ahí nomás grabar así. Ah, no. Voy a procurar grabar así para que piensen que como uno, para que piensen como que si estuviera en vivo. Así para quitarme la pena de ganar. Ah, mira, estoy en vivo. Y voy a hablar como si estuvieran en. Como si, bueno, como si estuviera en un directo. Ay, fue. Voy a hablar como si estuviera en un directo. Ah. Pero, o sea, sí. Lo malo es que no me voy a escuchar bien porque no tengo audífonos de gomita. Voy a ver si puedo conseguir unos audífonos ahorita o algo así de gomita que no estén usando. Nadie aquí de mi familia. Si puedo, me los llevo. Y los uso porque no quiero usar mis audífonos Bluetooth porque tienen un micrófono del orto y no voy a llevarme esto porque claramente no. Ay, no sé qué sé. No sé qué fue eso, pero bueno. Sí, gente. Ya sin nada más que decir, les voy a enseñar ahorita mismo qué es lo que voy a llevar, mis preparativos y nada. Bueno, vamos a hacer cambio de cámara. Y bueno, gente, aquí estamos. Estas son todas las cosas que me llevaré. Decidí aprovechar y enseñarles. Ay, pero el cable lo dijo, ¿no? Enseñarles lo que voy a llevar puesto: mi outfit, una camiseta de Vegeta para ir tematizados, mis jeans y unos tenis bien buenardos. Aquí tenemos lo que sería la mochilita verde, la de siempre, la que me estaba llevando. Mi reloj, la cartera y. Y de nuevo. No, pero. Ya lo habíamos hablado, tú no puedes ir, no es temática de Sonic. No es como que vaya a venir algún actor de Sonic, la puta madre. Con Mario Castañeda comprendo, ¿verdad? Pero aquí no tiene nada que ver. Listo. Y vamos a llevar una botella de agua. Bueno, no solo una, ya saben. Voy a llevarme como 50. No, no es cierto, no voy a llevar como 50. Voy a llevar lo más probable como unas 2, 3 aguas. Y claramente cubrebocas, el suéter de hecho este que tengo puesto justo aquí.
Y nada, creo que me voy a llevar a lo mejor una gorrita para verme bien, bien, bien estéril. No, no es cierto. Pero sí, probablemente sí me lleve una gorra. Y ya sería todo. Porque pues literalmente voy a comprar algo ahí para que me firme y nada. Bueno, gente, voy a ir a desayunar, me voy a ir preparando, voy a tomar café o algo, a lo mejor igual y muestro tantito, tantito de eso, quién sabe, pero bueno. Si se me pasa o algo así, Alex, el editor, mostrar eso. Entonces, los veré afuera de la convención. Chao. Bueno, gente, vamos a ver el tutorial de cómo hacer café. Okay, primero no nada, cafetera, opcional. Luego necesitas un filtro de café. Bueno, este sí es importante, es obligatorio. Luego necesitas café, también opcional, depende de qué marca sea. Y claro, lo que más te puede. No sé ni hablar, estoy disléxico. En fin, necesitas 50 aguas. Bueno, no 50, pero si meten, sí, andan chanclas, ahí se ven. Pata reveal. Bueno, vente. Básicamente, ahí me marca cuánto voy a hacer de cada uno. Yo voy a hacer. ¿Dónde chuto están las 6 tazas? Aquí, 6 tacitas. Por alrededor de acá. Se va a llenar como por aquí. Y es casi casi lo que habitualmente estoy tomando. Pero bueno, nada. Ahorita voy a hacer. Ahorita les muestro cómo lo voy preparando en cámara rápida. Y ya con todo esto listo, prendo. Tenemos aquí. Pero, por esto, si se preguntan por esto. Ay, Dios. Si se preguntan por esto es porque ayer me corté con papel y me duele una banda. Así que mejor para evitar más dolor, me puse una curita. Ya sé, bien exagerado yo. Bueno, ya el café saldrá en unos minutardos. Y bueno, ahora voy a enseñarles un tutorial de cómo hacerse unos waffles. Y bueno, gente, nos encontramos enfrente de la tostadora y nada, tengo los waffles, vamos a poner uno aquí y otro acá. Yo a mí me gusta hacerlo como así. Acá, le bajamos y le doy donde dice Frost. Ay, Dios, es que como estoy grabando a veces me estoy literalmente viendo aquí a ver qué hago. Bueno, es lo que sale esto y sale mi cafecito. Nada, voy a ver la tele. Y bueno, después de eso, llegué a la combe. Bueno, gente, ya me encuentro aquí en el centro cívico. Estoy literalmente del otro lado de la entrada porque no he encontrado el lugar donde grabar. Bueno, están pasando los carros y todo. Y nada, ahorita acabo de llegar, son como las 9 de la mañana. Literalmente llegué una hora antes. Y nada, gente, vamos a ver qué pasa. Como ya les dije, ya no va a haber mucha pena al grabar. Espero, quiero grabar más aquí dentro de la convención. Bueno, gente, nada, ya los veré allá adentro. Aquí ando, gente, caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. No, no es cierto. Aquí estoy, me acabo de llegar aquí a otra esquinita. No para grabar, sino que pues para dar una actualización de que aquí ando todavía. Estoy vivo, estoy vivo. Espero no morirme. Bueno, metas para el video de hoy. Obviamente, que Luis Manuel Ávila nos mande un saludo aquí a la comunidad de YouTube. Dos. Que nos firme algo, así que ahí se van a ir 400 y pico pesos. Ahí se van a ir 300 pesos, pero va a tener 400 y pico para lo demás. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, no, voy a tener como 300 y pico, creo. No, tengo 700, ¿qué pedo?
Ok, espérame, es que estoy haciendo cálculos. Son 300, tengo 500. Debería de tener como 350 pesos, creo. Porque la entrada son otros 50 pesos. O sea que sí. Bueno, más como 20, 30 pesos que tengo. Bueno, casi 30 pesos que tengo en moneditas. Pero sí, esos son los dos objetivos del video del día de hoy. Y nada, gente, por ahora aquí sigo dando la vuelta. Literalmente estoy dando vueltas como pendejo, nomás esperando a que lleguen unos amigos. No pude conseguir micrófono, así que probablemente esté hablando así muy cerca del micrófono. Así que si a alguien le molesta, pues perdón. Pero bueno, gente, ya los actualizaré cuando esté adentro o cuando, no sé, ya me den el pase. Miren nada más, gente, hemos llegado al lugar donde grabamos la intro del primer vlog del canal, cuando vine a conocer a Mario Castañeda. Fue en este mismo lugar. Nada, gente, podemos querer enseñar esto. Ahora sí, ya los mantendré actualizados cuando ya entré a la convención. Después de eso, por fin entré. Gente, ya entramos, aquí estamos en el centro cívico. Se están poniendo los puestos apenas. Ya veremos cómo va. Gente bonita de YouTube, ya nos encontramos aquí. Decidí esperar tantito para enseñarles todos los puestos. Aquí nos encontramos camisetas, yoyos, aquí puestos de comida. Tenemos muchas cosas aquí. Voy a procurar no grabar a la gente porque no quiero que piense mal. Me compré un póster aquí, de hecho, ahí está ese de Gohan. Perdón. Me acabo de cruzar. No mames, había un cosplay de Deku, no mames. Quería un fotito. Pero sí, gente, aquí tenemos todo. Nos encontramos aquí. Puede ser que esto esté grabando aparte. Ay, Dios, no puede pasar. Puede ser que esto lo esté grabando aparte, no sé. O estoy grabando mi voz aparte, no sé. Ya veremos. Con permiso. Y nada. Aquí la Laredo Comencho Fest está con Mark Train. Tenemos todo aquí. Aquí, a un amigazo mío. Y nada, yo acabo de regresar donde estaba, así que bueno, gente. Voy a ir a ver qué me compro y nada. Bueno, gente, aquí seguimos. Sigo dando vueltas. Bueno, ahorita acabo de levantarme. Estoy dando vueltas aquí, viendo puestos. Me acabo de tomar foto con un cosplayer. Espero tomarme más. Igual aquí en pantalla le dejaré todas las fotos y nada. Después hice lo que creo que fue una de las mejores compras. Gente, no me jodan. Miren lo que tengo. Maldito peluche de Sonic, loco. Bueno, está muy apretado y todo, pero gente, no me jodan. Sinceramente tengo un peluche de Sonic aquí adentro. No, hombre, llegando a casa se los enseño. Y hay uno de Super Sonic que tal vez me compre. Luego, después de unas horitas, me formé para firmar. Luego, cumplimos ambos objetivos del video. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Manuel Ávila, soy la voz latina de Gohan y me han visto como Junior en la familia peluche. Estoy aquí con Axel, quiere mandar saludos, ¿verdad? Sí, un saludo a toda mi comunidad de YouTube, el maestro Luis Manuel. Pues sí, accedió a dar un saludito y nada. Pues ya lo vieron, a toda su comunidad les mandamos un gran abrazo. ¡Ya ves, Axel! ¡Estos sí son saludos! ¡Adiós! Mi dislexia, gente, pero estaba muy emocionado. En fin, luego por fin se subió al escenario. Mire, Junior, 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 Junior.
por fin estamos aquí en Nuevo Laredo. Ha sido un trayecto muy emocionante desde que me escogieron también, por supuesto, como la voz latina de Boca. Un trayecto increíble, una cosa sensacional el poder estar por acá. Aparte les cuento, muchachos, cuando me hiciste casi dos programas de Boca, yo no sabía todo lo que sucedía en las convenciones. La verdad, ha sido muy bonito el poder recibir ese cariño directo, el que viéndonos a los ojos, nos digamos mutuamente gracias, de verdad, gracias por todo ese apoyo que se dio en la red, de mucha gente que estuvo por ahí pendiente de todo el proceso hasta que por fin logramos estar por acá, logramos estar en el estudio grabando lo de la película, y finalmente a partir del 11 de julio del 1900, el año pasado, del 2022, pudimos estar por acá, que se dio ese maravilloso trailer y por fin vimos que éramos los elegidos. Gracias, de verdad, ha sido muy bonito ese cariño. ¡Menos el aplauso para ustedes! Nos han recibido muy bien acá desde ayer que fueron por nosotros al aeropuerto. Lo primero que hicieron fue dar los tamales. La verdad, nos dieron unos muy ricos tamales, pero aparte yo decía, me da que no tanto, nos dieron como 6 tamales y lo peor, me los acabé. Y luego en la noche nos llevaron a la carne asada. Pero primero que sí, el aplauso por favor a los organizadores, que ha sido maravilloso. El esfuerzo que ha hecho Paul Mocho, Chico, toda la gente de la Conde, gracias, gracias por habernos traído, por tener la paciencia de esperarnos. Justamente cuando se lanzó el trailer el 11 de julio del año pasado, fue de los primeros que nos hablaron de vénganse por Bolarero, nada más que dijimos, quédanos, ahí vamos, ya casi. Lograr los horarios ha estado un poco complicado, pero lo importante es estar por acá con ustedes. Ha sido muy bonito este trayecto. Luego Bolarero vino por allá del 97, 98. Lo habían pensado. Todos estaban en moto. Y 97 con un personaje como el primero que vieron aquí en la pantalla que teníamos. Eso está muy bonito, este agua a la polla, mi Manuel Ávila como la nueva de Goza. ¡Qué bonito es eso! Este movimiento se dio en redes sociales, por eso dijimos, vamos a gastar en producción. Vamos a traer la mega pantalla IMAX. Y dijimos, aquí estamos listos para poder estar presentes con todos ustedes. Todas las imágenes que vieron es más o menos el trayecto que hemos tenido en televisión. En doblaje, mucha gente tampoco sabía. Justamente lo primero que hice por allá del año 2009-2010 fue ese maravilloso Cerberus, el caballero del programa. Me resulta que como todos ustedes apenas estos días estoy conociendo la escena ya al aire, ya armado, se ve muy bonito la verdad. Sí, da mucha emoción escucharse ahí. Ese día los videojuegos, que ahí estuvimos en Horror 15, ya estuve también. Empezamos a hacer un poco de telenovelas, no nada más en Televisa, sino telenovelas croatas. Me ha tocado poblar telenovelas de son de Rusia, Alemania, ha estado muy bonito de repente. Chequen por ahí un poco en el internet, se van a dar cuenta de muchas cosas que hemos hecho. Ya son más o menos 13 o 14 años en el programa. La verdad tiene tiempo. ¡Sí! Bueno, pues vamos a empezar a tener una conexión un poco más cercana. Como está difícil que les diga a ver cada uno para su pregunta, vamos a hacerlo democráticamente. ¿Qué les parece los que puedan en este momento, si tienen su celular a la mano, métanse a su Instagram, abran su Instagram y ahí busquen Luis Manuel Ávila 0, Luis Manuel Ávila 10. Boca, que la votó súper, súper bien, la verdad. Ha sido muy bien. Es el proyecto por el que estamos aquí. Así de que, la verdad, todos me han gustado, pero definitivamente este proyecto ha sido lo más fuerte. Ahí está la primera pregunta de Arturo Herrera.
Esta la hace Mari Mandarina. ¿Quién es? Mari Mandarina. ¿Es un nombre, Mari? ¿En serio? Mari Mandarina. Mari, ¿qué un bajo Mandarina? Mandarina sí, pero ¿por qué Mari? Ah, ok. Bueno, nos estuvo contando de unas cuantas experiencias sobre la actuación, sobre pues ya ven unas cositas de Yo Lloro Peluche, sobre cómo hizo su primer doblaje, que fue en algo de Saint Seiya, no recuerdo exactamente qué era, pero sí. Y luego empezó a hacer una dinámica donde respondía preguntas por Instagram. Y resulta que un amigo envió una pregunta y fue respondida. Pero resulta que estuvieron haciendo una dinámica y la mejor pregunta iba a subir al escenario. Y bueno, mi amigo subió al escenario. Y bueno, luego decidió hacer una dinámica de doblaje.
¡Ahí está el aplauso para ellos! A ver, vénganse de este lado, vénganse los tres de este lado. ¿Quién toma la primera, Marlon? Ah, tú venza, vénganse de este lado. Tú fuiste la primera. Al ladito de tu pantalla, estás lista y trata de doblar lo que hace Junior. ¿Lista? Tú venza, dobla a Junior así. Pues entonces tenemos que impedir que Junior mande la comida a Don Mateo. ¡Ay, tú quieres ir a la comida de Don Mateo! ¡Ay, yo quiero ir a la comida de Don Mateo! ¡Quiero ir a la comida de Don Mateo! ¡Quiero ir, quiero ir! ¡Aplausos para la clase 1! Aaron ya observó, Aaron ya ensayó y su doblaje es así. Lista la escena, observa tu escena y ahora sí, dobla un poquito. Una, dos, tres. Pues entonces tenemos que impedir que Junior vaya a la comida de Don Mateo. Ajá, yo quiero ir a la comida de Don Mateo. Yo quiero ir a la comida de Don Mateo. ¡Aplauso para el doblaje 2! Y ahora ve, ya está perfectamente listo, ¿sí? Ya regresaste la chancla, ya estás armado, estás consciente y ve, hace su doblaje así. Pues entonces tenemos que impedir que Junior vaya a la comida de Don Mateo. A lo más complicado, el juicio de nuestro productor, el juicio de nuestro director, el juicio de el cliente. El aplauso para tu mesa. El aplauso para Aarón. El aplauso para Fe. ¿Quién crees que haya ganado? ¿Quién crees que haya ganado? Muy bien. A ver. Damas y caballeros, primero tenemos que agradecer a los participantes que hay. Muchas gracias, Salón. Muchas gracias, Rubensa. ¡El aplauso para ellos! Muchas gracias, señor. Y este, por supuesto, tuyo totalmente. Muchas gracias. ¿Dónde está la chancla? Ok. Pues déjela, déjela. Que por cierto está la recalentita. Uy. ¿Y la chancla también? Aquí tienes. Me dicen que tenemos chance de otra dinámica, ¿cierto? Levante la mano. Bueno, como ya ganó un hombre, ahora necesitamos que gane una mujer. Necesitamos una mujer que quiera en este momento, a través de sus celulares, nos están viendo en muchas partes del mundo. Queremos que la gente se enamore de Nuevo Laredo. Así es que vamos a hacer un comercial. La mujer... Perdonen si se ve feito que haya cortado esto, pero es que literal, la chica que subió, pues, anunciaba y luego se alejaba de Luis Manuel Ávila, o sea, como que iba a su rollo, pero en fin, al final de cuentas le dieron la camiseta. Mira,
hasta los más enojados. No, pásate, pásate tu premio. Vamos a decirle muchas gracias. Aquí está, este es para ti. ¿No te parece? Sí, tómatela. Entonces, ahí está. El aplauso para Kaori. Y ahora, lo que queremos es despedirnos, pero con un maravilloso coro que hemos llevado por muchísimos lados, donde nos hemos presentado. Lo más bonito es escuchar la voz de cada ciudad y queremos escuchar cómo se oye el cariño de Nuevo Laredo para Bofer y Jacobo. Y el cariño de Nuevo Laredo dice así. Después de todo eso, salí de la combe. Bueno, gente, ya salí de la convención, ya este es el final del video. Aunque bueno, lo más probable es que llegue a casa y les enseñe las cosas. Aquí tengo unos cuantos pósters, otro peluchín y nada. La verdad fue una experiencia muy bonita, la verdad. En especial el saludo, que pude hablar. Fue la primera vez que pude hablar en un saludo. Me hubiera gustado presentarlo, es que literalmente hablé. Lo primero que salió de mi cabeza fue lo primero que dije. Y nada, gente, bueno, ya lo veremos en el próximo video, que será muy pronto, a lo mejor en un stream o algo. Yo les estaré avisando en comunidad. Igualmente atentos a Twitch, porque nunca se sabe cuando esté haciendo un directo. Igual en comunidad les aviso, o bueno, ya como siempre les he estado avisando ahorita recientemente, por lo que es la pestaña de Shorts. Así que nada, gente, bueno, y así nada más que decir, gente, nos vemos en casa, a lo mejor lo digo, y si no, yo soy Axel y me despido. Adiós. Y bueno, gente, ya llegué a casita. Aquí, obviamente, mi gran peluche de Sonic, y me compré este llaverito. Este póster que está tremendo, parece del Dragon Ball Legends, literal. Bueno, sí, el arte va a ser el Dragon Ball Legends. Luego tenemos el preciado Axel, saludos de Luis Manuel Ávila. Ay, Dios mío, qué hermoso. Y luego un póster de aquí de My Hero Academia para que haga juego con este y con este. Ahí arriba tiene un Spider-Man. Y un póster bien piola de Goku Fase 4, que la verdad es que lo vi y dije... Ah, ahí estás. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Ya vas a ver! ¡Te voy a ver, Jerry, hijo de su...! ¡Eso es! ¡No me digas! ¡Ya! ¡Ya me reemplazaste! Ni modo, ya te reemplazaste. ¡No! Bueno, en fin. Él ya veremos qué pasará con él luego. Y nada, gente. Simplemente que les puedo decir... Esta fue una hermosa experiencia. Espero traerles más experiencias de convenciones y todo así. Y nada. Bueno, con esto aquí en mis manos, voy despidiendo el video. Ya sé, según yo lo había despedido ya, pero bueno. Sin nada más que decir, gente. Yo soy Axel, denle like, suscríbanse. Y comenten aquí abajo si les gustaría ver más experiencias. Y bueno, gente, ya no puedo decir nada más que yo soy Axel. Y ahora sí, me despido de verdad.
¡Adiós!